Día número 2 en Puerto López. Estamos con una misión y es conseguir pescado fresco. Desde hace ya un tiempo que estoy con ganas. La otra vez conseguimos unos pedacitos, pero no es así como vamos a conseguirlo ahora que va a ser. Esperamos, no sé qué me voy a encontrar. Pero bien tempranito de mañana es donde sale el mejor pescado, que es cuando recién los pescadores lo cargan. Así que ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Salí un ratito con Abby. Aldi todavía estaba en la cama. Voy a caminar un poquito por la playa y después ya nos metemos en la ciudad. Abby, como la ven, va libre y sueltita porque en este lugar donde estamos no hay nada, no hay nadie. Está bien tranquilo. Así que Abby puede ir paseando, husmeando todo. Acabamos de llegar al puerto donde se venden todos los pescados. Ahora les voy a hacer un recorrido para que vean de qué se trata este lugar. Ay, perdón. Este es el lugar donde la gente encuentra los pescados. La verdad, hay de todo para comer. Buenas, hola, ¿qué hola, tal? Hola. Hay de todo para comer. Tenemos por ahí bonitos. ¡Apa! ¿Y esos rojitos qué son? ¿Cómo se llaman? Rojo, pargo. ¿Y eso qué se hace? ¿Con limoncito? Con todo, como tú quieras, a la plancha. Frito, estofado, bistec, sopa. Ok. ¿Y eso se vende por libra o por unidad? Otro, todo, hay 5 unidades, $7 los 5. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Tengo pequeño también. Sí, más chiquitito. Caritas. le llamamos cara a cara. Sí, sí, es que tiene una cara de verdad. Tengo acá, ¿verdad? Atuncito, este es bonito. Sí, bonito sierra. ¿Y ese cuánto sale, por ejemplo? $10 vale. $10, ok. Y ese señor grandote. ¿Hasta qué hora están? Aquí hasta las 6 de la tarde. Ok, pero antes ya se vende todo, me imagino. Pronto, todo es posible. ojalá que se venda rápido. Ya sabes. Bueno, gracias, mi hermano. Okay. Muy amable. Amigos, acabamos de salir de esa feria de pescado, de ese puerto que tenía de todo realmente para ver. No compré nada porque hoy no sé si vamos a comer pescado. Todavía tenemos algunas cosas en la heladera. Pero para mañana sí voy a venir a buscar algunos pescaditos. Por suerte están todos los días. Mañana voy a venir a buscar unos pescaditos que vamos a recibir a unos amigos. Y tal vez les hagamos algún cevichito o algún ensopado de pescado. Alguna de las recetas que aprendimos en Brasil. Bueno, vamos a ver qué hacemos mañana. Pero hoy era solo conocer, matar la ansiedad. Salir a caminar un poquito con Abby. Y mañana será el día del pescado. Ya llegamos a la casa. Estamos otra vez por acá. Hay alguien que tiene un hambre y una sed. ¿Qué pasa, Abby? ¿Querés entrar? Nada, che. Hola. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Mira lo que te conseguí. La famosa avena polaca. La famosa avena polaca. Tanto que nos hablaron. ¿En qué andas, amor? Estoy acomodando acá. Ok, bueno. Nos vamos a desayunar. Que el día todavía no comenzó para algunos. Así que en un ratito nos vemos. Ayer llegaron vecinos, que no sé si se van hoy, ya, pero compartimos, argentinos y unas chicas alemanas. Y miren este patio,
Bueno, ya se los mostramos un poquito en el anterior video, pero vale la pena mostrarlo mil veces. Ayer estuvimos ya en el agua, estaba hermoso. Allá está la ciudad, entonces tenemos toda esta parte que es muy, muy linda y bien tranquila para estar. Pero ahora nos vamos a ir a buscar pescadito. Como les comenté ayer, finalmente no compramos pescado y hoy iba a ser nuestra revancha. Hoy vamos a ir a buscar ese pescadito con el cual vamos a ver qué cosas vamos a hacer. Si vamos a hacer algún cevichito, si vamos a hacer una tarta de bonito, por ejemplo, que la otra vez no salió tan rica. Vamos a ver qué conseguimos ahora a buen precio. Así que estamos, hoy nos levantamos y estamos yendo caminando a la parte del puerto que les mostró Diego. Hay mucho viento. Igual no deja de ser hermoso y por un lado es bueno, hay viento, entonces se puede respirar un poco porque está haciendo mucho calor estos días. Pero bueno, de esa manera también estamos en el mar, así que se aprovecha para disfrutar mucho la playa con calor. Ayer estuvimos en el agua, súper calentita, súper linda. Vamos a ver ahora qué conseguimos de pescado. Cuando uno llega a esta parte es como si fuera una feria, pero todo de pescadería. Todo fresco, recién traído del mar. Y hay un puestito al lado del otro que uno puede ir comprando, averiguando precios. Bueno, Diego consiguió una especie de bonito, que es como una carne de atún por $2. La libra de camarones estaba $2. Ese es nuestro puestito preferido. Que el señor ya charló a Diego ayer, hoy charlamos, así que bueno, ya no hicimos amistad. Va a ser como nuestro puesto para venir a comprar pescado. Acá los chicos nos contaban que hay dos tipos de camarones. Este es el camarón de altura, que es más mar adentro, ¿no? Sí, más adentro. Y es más dulzón, se usa más para el ceviche. Nosotros ahora llevamos este, pero también nos regaló algunos para probar. Así que si nos gusta, después vendremos a buscar más. Esto es centolla, que nos contaban acá que es muy rico para hacer en ensalada. Y miren qué grandes que son. ¿Y cuánto vale? Así que, ¿cómo es? ¿Por unidad? $5 una unidad. ¿Y qué se saca? ¿La carne de las patas? Carne de todo, las patas. De acá adentro también tiene... Se aprovecha todo. Más o menos de este bicho que se aprovecha. La mitad o... Así la... bastante carne. Todo carne. Que se hierve primero. Llegó el momento de despedirnos de acá de Puerto López. La verdad que es un lugar que nos encantó. Da para quedarse 10 años. Da para quedarse mucho, mucho tiempo. No pudimos hacer las excursiones ni a la Isla del Plata ni a Salango por algunos motivos. Las excursiones salen primero a la Isla del Plata, que igual les averiguamos los precios, ahí a partir de $40. Es de todo el día la Isla del Plata y no podemos llevar a Abby, entonces tampoco podemos tener a Abby todo un día en un barco. Podemos hacerla cuando salimos de viaje, sabemos que hay cosas que podemos y no podemos hacer por Abby, pero ella es la prioridad, entonces estamos súper bien con eso. Pero bueno, igual les averiguamos y como les decíamos, no la pudimos hacer por esta cuestión de que es todo el día. Y a Abby con el calor, Abby como saben se queda algunas horas en el motorhome, pero acá está haciendo mucho calor, no. El motorhome no podemos dejarlo abierto por seguridad todo el día, sí. Y a Abby no la podemos dejar todo el día encerrada con este calor, solo con los ventiladores. Una aclaración importante es que ahora estamos fuera de temporada, entonces lo que pasa también con la Isla de la Plata es que como es lejos y a veces no llegan a juntar a toda la gente y demás, no hacen la salida sino juntan un grupo X de personas. Entonces a veces si uno viene pensando que va a llegar, no sé, el martes y que se va a subir al barco y se va a ir, bueno, eso puede funcionar en una época, pero no siempre. Sí, eso es importante de saber. Para averiguar. Y respecto a Salango, Salango era también de menos horas, es una isla que está acá al lado. También que se puede ir a hacer snorkel, kayak. Los precios averiguamos, hay a partir de $10. En realidad todos ofrecen lo mismo. El más económico que averiguamos es de $10, para que tengan en cuenta. Salango es una excursión de máximo 4 horas, que también la podíamos realmente hacerla con Abby, o si no, esas 4 horas se podría quedar en el motorhome. Pero salen al mediodía, salen en pleno mediodía, que hace mucho calor y tampoco la podemos dejar ni 10 minutos a Abby encerrada solo con los ventiladores y las ventanas del techo abierta. Sí, no da.
no fue una oportunidad para nosotros. Igual la super recomendamos, nos quedamos ahí con las ganas, pero bueno, les averiguamos los precios para que lo tengan super en cuenta, todas las cosas que pudimos averiguarles. Y nos íbamos a quedar realmente más tiempo, porque es un lugar para quedarnos mil días. Pero tenemos dos cuestiones. Primero, estamos con otros amigos, unas chicas alemanas también que viajan de motorhome, unos chicos argentinos. Y justo ellos hoy iban para los frailes, entonces está bueno cada tanto poder compartir con otros viajeros. Sí, aparte pegamos súper buena onda. Sí. Estamos re felices de estar compartiendo con ellos, así que dijimos, vamos. A veces da una relajada también, que uno viajando solo está siempre un poquito más preocupado, estar acompañado está bueno también, entonces por un tiempo para estar más tranquilos está bueno compartir con ellos. Y también nos pasa que nos corre el tiempo, ya estamos hace un mes y medio en Ecuador, entonces nos quedaríamos mil días en cada lugar que nos gusta, así, pero recuerden que todavía nos queda recorrer la sierra y el oriente, y por lo que tenemos entendido tenemos muchas cosas para hacer en esos lugares, entonces vamos a meter un poquito más de pata a la costa para después que no nos queden pendientes los lugares de la sierra y del oriente. Así que por eso nos despedimos ahora de Puerto López y nos vamos a conocer los frailes. Tanto que nos hablaron de los frailes. Vamos a mostrárselo ahora. Ya ingresamos al parque para conocer la playa Los Frailes. Para los que no saben, que no son ecuatorianos, Los Frailes es una playa que está dentro de una reserva, no sé si es una reserva nacional. Se paga un sol, es gratis, pero se paga un ingreso para el estacionamiento de $2. Así que acá nos ubicamos, estamos con los chicos. Y la única aclaración que les queremos hacer, recuerden que como es una reserva, no está permitido venir con mascotas. Entonces nosotros lo que hicimos, recuerden que nosotros vamos con nuestra casa a cuestas y es la casita de Abby. Así que acá súper tranquilo, podemos tener todo abierto, pero igual por las dudas nos vamos a turnar para ir a conocer. Voy a bajar yo a conocer la playa y Diego se queda con Abby, con los ventiladores y con todo abierto, tranquilos. Y después subo yo de conocer la playa y va Diego a conocer y yo me quedo con Abby. Turnamos para poder conocer este lugar que tanto nos recomendaron. ¿Y me van a extrañar ustedes? Me parece que se van a dormir una siesta mientras yo voy a conocer. Sí. Me voy a dormir un ratito. Disfrutar que después me toca a mí. Bueno, ahora vuelvo. Toda esta entrada a la playa está ahí el control donde te revisan que no estás ingresando ni con bebidas alcohólicas ni con comida, y también hay unos puestitos donde uno puede comprar artesanías, pueden alquilar sombrillas y pueden alquilar equipos de snorkel para quien no lo tiene, así que tienen esas oportunidades justo antes de entrar acá a la playa. La playa se ve muy linda y bueno, cuando está así tan bien preservada también se disfruta mucho más porque está limpia la arena, súper blanca, me hace acordar un poco a las playas de Brasil, así que bueno, solo falta ver cómo está el agua. A ver cómo está el agua. Está re calentita, muy buena. Vamos a ver ahora la visibilidad. Está muy linda, está un poco movida, yo creo que casi siempre esto debe estar mucho más cristalino, pero lo recordamos para los que no saben, está habiendo un oleaje o aguaje, creo que le dicen también acá, muy inusual, de que el mar está más crecido que lo esperado. Está pasando en Perú, en Chile y acá en Ecuador, entonces por ahí en playas que nunca hay olas, hay olas, y aparte hoy también hay viento. Pero así todo está hermoso. Yo creo que esta playa es súper tranquila porque tiene dos morros que protegen bastante la playa, entonces no es mar abierto, así que está súper linda el agua. Ya en un rato igual van a tener
las opiniones y la perspectiva de Diego, yo le doy un 10. Ahora es mi turno de venir a conocer la playa de los Frailes. Aldana me habló bastante bien y los chicos con los que estamos también nos dijeron cosas muy lindas, así que estoy ansioso por llegar. Tengo un poco de cara de dormido porque estaba durmiendo. Y bueno, ahora es mi turno. Un poquito más fresco, ahora sí puedo decirles que conocí la playa de los Frailes. Y la verdad, gente, me saco el sombrero. Qué lugar con mística, qué lugar. Bueno, sí, con mucha naturaleza. Es como que se ve la arena verde atrás con los cactus. Para mí, un paisaje muy, muy, muy lindo. Diferente, creo, a lo que veníamos viendo. A mí me encantó. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me encanta que cuiden mucho este lugar. Hay controles muy estrictos. Parece súper bueno porque de esa manera se garantizan que se mantenga la integridad del lugar y bueno, se pueda seguir disfrutando así con la mística y el espíritu que tiene este lugar. Amigos, estoy corriendo por un simple y sencillo motivo. 3:30 de la tarde empiezan a evacuar a todo el mundo porque a las 4 el lugar cierra. Así que si quiero llegar a los rincones para poder filmarles alguna parte, como se nos hizo tarde por este tema de que fuimos en tandas, voy a tener que ir corriendo. Pero bueno, tampoco tengo tanto estado, así que vamos a ver cuánto tardo en llegar a la punta y veremos con qué nos encontramos para allá. Voy a tratar de mostrar, nos dijeron que del lado de allá, sería el lado derecho, mirando de frente hacia el mar, hay dos playas, hay un mirador. Así que vamos a ver con qué nos encontramos y si llegamos rápido para ver si podemos, aunque sea, dar un vistazo en esas playas. No se rían del estado físico que tengo. A correr. Lamentablemente, aunque estemos en una reserva nacional, es imposible evitar encontrar todo tipo de plásticos. Uno siempre intenta ir juntando la porquería que va encontrando. Lamentablemente, no dan abasto las manos, pero bueno, es lo que es. Por suerte en el lugar controlan hasta si entras con alimentos o no y esas cosas, porque realmente, nada, a veces uno sin intención se le puede volar la basura, no se da cuenta, hay varias cuestiones ahí. Entonces, lo que siempre decimos, para quien ve algo por ahí tirado, estamos en un lugar donde no cuesta nada. O sea, realmente las basuras que uno encuentra acá son cosas chiquititas. Entonces, cuando uno está andando por ahí, siempre lo bueno es, si ves una basurita, juntala, aunque no sea tuya. Tal vez en algún momento se te escapó una voz y no te diste cuenta, entonces intentando compensar un poco, creo que vamos a hacer que la playa esté más limpia, todo más ordenado y menos basura dando vuelta y menos en el océano, que es un ecosistema tan delicado, ¿no? Y tan importante. Por eso es que a todos siempre le decimos, che, cuando puedan y no tengan nada que hacer, aprovechen y saquen todas estas cosas que no es bueno que queden dando vuelta, mismo para la salud nuestra, ¿no? O sea, quien come pescado, nada, estas cositas se van desintegrando, los pescados más pequeños se las comen, una vez que los pescados se las comen, los pescados más grandes se comen los pescados más pequeños, o sea que cada vez se va acumulando más y más y más microplástico, y finalmente lo que termina pasando es que eso termina dentro de nuestro organismo. Entonces, bueno, media pila para todos los que andan por ahí. No es necesario que estén en la playa, en cualquier ambiente natural donde tal vez no existe un sistema de recolección. Por favor, siempre juntarse todos los plastiquitos que se vayan encontrando por ahí y todas las basuras. Ya salimos de la reserva. La reserva tiene horarios para entrada y salida porque después cierra el acceso. Nos pasamos por Puerto Cayo, sí. Y ahora estamos yendo rumbo a San Lorenzo. Hay un
parte de la ruta del Spondylus, que es la que estamos haciendo, que va todo por la costa y partes que va muy pegado al mar. Y nos llegó la noticia de que una de las partes que estaba pegada al mar, el mar se comió mitad de la ruta. Así que llegamos hasta una parte que está cortada. Bueno, ahora tuvimos que agarrar un desvío. Y saben que le tenemos mucho miedo a los desvíos, pero bueno, paramos un camión y nos dijo que era tranquilo. Son unos 20 kilómetros que vimos de desvío y salimos directamente a San Lorenzo. Sí, así que bueno, en un ratito estaremos llegando. Esperemos llegar de día, así podemos ver el atardecer. Sí, y esperemos que bueno, realmente esté todo tranquilo. Ya hicimos mitad del desvío y ahora el GPS nos hizo doblar porque si no, si seguíamos, íbamos para Manta, entonces nos hizo agarrar por acá. Manta es como más al norte y es a donde vamos a ir después, pero antes queríamos pasar por este lugar, San Lorenzo. Sí, que hay un faro y eso. Entonces. Pero bueno, esto es parte del desvío también. Mamadera. Nos animamos igual a hacerlo porque estamos con los chicos, si no creo que íbamos directo a Manta por asfalto. Sí, sí, nos animamos porque estamos todos juntos, o sea, llega a pasar algo y bueno, somos tres los que estamos acá, alguno va a poder rescatar al otro. Sí. Pero viene rara la ruta, está como, es como una arena, como... Sí, como un pasto y... no sé, raro. Espero que no sean muchos kilómetros por acá. No se ve en la cámara, pero hay una subida ahí que es imposible que vamos a subir. Así que yo voto por volver. Vot Manta. La última Manta y volver para atrás. Sí. Estamos volviendo para atrás y bueno, vamos a seguir por esa que va rumbo a Manta y de última volver unos kilómetros para atrás para conocer San Lorenzo. No nos vamos a arriesgar innecesariamente. Los chicos de la Iveco nos podían tirar, tienen fuerza y demás, pero la verdad no estamos para andar jugando, para andar a la aventura, no tenemos ganas. Buenos días, gente, ¿cómo están? ¿Cómo está todo por ahí? No, por nuestra parte les contamos que ayer, entre una cosa y la otra, se nos terminó haciendo de noche. Después finalmente no terminamos filmando nada porque llegamos muy cansados. En el camino medio que nos perdimos, fuimos por una ruta, fuimos por otra. Terminamos tomando la ruta de la refinería, algo así, que se llamaba, y ahí pudimos salir de vuelta al Spondylus y llegar a San Lorenzo. Bueno, perdón, estamos un poco dormidos. Allá nos acostamos tarde porque nos quedamos con nuestros amigos, comiendo, charlando. Ella es la culpable, ella es una y el otro está por allá adelante. Nos quedamos charlando un montón. Bueno, nada, lindos momentos, pasándola bien. Y entre una cosa y la otra se hicieron como a las 12:30, una por ahí. Y combinamos para venir a un lugar que la verdad se ve muy lindo y tiene una escalera espectacular porque estamos yendo a un faro, el faro de San Lorenzo, que es algo que queríamos conocer. Así que acá estamos, la verdad la playa se ve muy linda. Miren lo que es esta playa, todo lo... no sé si se llega a ver. Bueno, lo que tenemos más o menos por ahí y por ahí son todos nidos de tortuga marina. Ahí abajo hay huevos, esos huevos en algún momento eclosionarán y caminarán hacia la playa para salir al mar. Nos llamó mucho la atención esta playa porque tiene ahí como si fuera una piedra, un pico, un islote, pero que está muy muy cerca de la costa. Y bueno, está rodeado por esta montaña y allá arriba se ve chiquitito un faro, que para llegar a ese faro tenemos que subir una escalera. ¿Cómo está, mi amor, esa escalera? Sí, que estoy media dormida, entonces creo que voy a subirlo sin darme cuenta. Guada, ¿cómo te ves para...? ¿A esta hora? ¿Llegás o no llegás? Sí, sí, pero no sé a qué ritmo. Ok, ok. ¿Sin desayunar? ¿No desayunaste, mi amor? No, se me caí de la cama. A subir escalones y a disfrutar de este hermoso día.
Dejamos pasar como 10 minutos desde que llegamos a la punta de este faro porque llegamos todos con la lengua afuera. La subida es tranqui, o sea, son todos escalones, es bien fácil de llegar. Por suerte hay algunos banquitos en el medio. Tuve que subir corriendo por Abby, que se fue atrás de nuestra amiga Claire. El lugar es espectacular, tiene una vista increíble. De este lado tenemos playa, la ciudad. Es muy lindo, hay como unas, no sé si se llaman pagodas o no sé bien cómo es que se llaman esos lugares hexágonos con techito y demás, que están muy lindos. Esos están como en el medio del camino y parecen áreas de descanso. Y bueno, para el otro lado ya tenemos la parte más asociada a la reserva ecológica Pacoche. Aparentemente, por lo que entendimos de lo que estuvimos estudiando, va todo para ese lado. ¿Cómo llegaste, amor? Bien, hicimos a nuestro ritmo con muy las bien, chicas. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes llegaron bien? Sí, nosotros. ¿Llegaron bien? Perfecto. Llegaron primero y corriendo. Abby. Con la lengua de corbata. Claire y Abby llegaron corriendo. Y Abby aprovechó la oportunidad que estaba sueltita. Y charán. Adora revolcarse en las cosas olorosas y en este caso fue caca de pájaro que come pescado. Así que se va a tener que bañar de nuevo. La bañamos ayer, hoy le toca de nuevo. Estábamos volviendo a los motorhomes y los chicos encontraron que había eclosionado un huevo de tortuga. Siempre fue nuestro sueño vivir un momento como este, así que estábamos muy impresionados y emocionados. No sabemos bien cómo actuar, sabemos que tenemos que protegerla, por lo menos para que llegue hasta el agua y las gaviotas no, o las aves no las quieran atacar o llevársela. Y para no invadirla, Marce, por lo menos para que le sea más fácil el camino, le armó acá una autopista. Ahora va a fondo. Una panamericana a fondo está yendo ahora. Mirá cómo sabe que tiene que ir por ahí. La panamericana al mar. Gente, qué momento más lindo. Mágico. Creo que desde que salimos de viaje te dije que quería poder vivir esto. Había dos cosas que quería ver en viaje. Una ya se me cumplió, que es esta, que era ver la eclosión, las tortuguitas, poder ayudarlas, protegerlas para que lleguen al mar. Otra es poder ver un oso perezoso, que creo que en Costa Rica va a suceder, que me dijeron que hay muchos. Pero es muy loco porque mismo veníamos viendo ahora antes de entrar a la sierra, yo me estaba contactando con una ONG que protegen a los nidos de las tortugas y demás, porque quería ir a ver si podíamos compartirles y ir a ver ese momento. Y lo vimos ahora naturalmente, caminando por la playa, increíble, increíble, juntando basura. Nuestros amigos justo va y dicen, mira, un plato de plástico arriba del nido, lo fueron a levantar y vieron a la tortuguita. Así que felices de poder haber vivido este momento. Yo todavía no lo puedo creer. Estamos sí, muy muy emocionados. Saben lo que amamos, la vida y la vida marina más, con lo comprometidos que estamos. Entonces para nosotros es muy muy emocionante. Y también casualidad que justo cada dos
dos días por semana, acá nos contaba el hombre, hay personas del municipio que limpian la playa y justo había un señor cerca nuestro limpiando la playa. Así que le preguntamos y nos explicó un montón de cosas. Nos dijo qué bueno que estaban ahí porque los huevos cuando eclosionan casi siempre son a la noche, porque es donde más están protegidos de las aves y demás. Entonces cuando eclosiona de día, la tortuga está muy desprotegida por las aves, porque estas montañitas que tienen la arena para ellas son cordilleras. Entonces a veces se dan vuelta y quedan dadas vueltas, entonces las aves se aprovechan, los animales. Entonces qué bueno, nos dijo que estuvieron ahí. Está bueno cuando uno ve una en esta situación, acompañarla sin invadirla, a que llegue al mar y protegerla de las aves. Hay una cuestión que es la siguiente, uno las ve ahí tan chiquititas, o sea, realmente era así de chiquitita y haciendo fuerza entre la arena para poder llegar hasta el mar. Y realmente, o sea, lo que hay que hacer es dejarlas que hagan esa fuerza, porque eso es lo que permite que la tortuguita, apenas la agarre una ola, tenga fuerza para salir nadando. Uno se muere de ganas de decir, pobrecita, la agarra y la lleva hasta la orilla. No, eso es un error, hay que dejarla que vaya sola. Y con esa fuercita que van haciendo hasta poder llegar al mar, es lo que les da la fuerza que van a necesitar después, apenas llegue la primera ola y se la lleve para adentro. Sí, lo que nos decía el hombre, que también se puede ayudar, que es justo lo que hicimos, es como hacerle ese camino para que no tenga tanta montaña y no se dé vuelta. O sea, aplanar todas las pisadas de las personas que vamos caminando por la arena y demás, todo eso, dejarlo todo aplanado lo máximo posible para que cuando salgan sea plano y no haya riesgo de que en la fuerza esa se den vuelta, porque ahí ya no tienen forma de volver a enderezarse. Los nidos tienen en los caños, por ejemplo en estos que vemos acá, tienen la fecha en que fueron puestos los huevos. La nuestra, que para mí le voy a decir que la llamo Lorenza, por el lugar, para mí es nena, no sé. Y tiene fecha 27 de noviembre, o sea que hace casi dos meses. Exacto, hoy es 27 exacto. De enero. También nos contaba el señor que también acá antes de esa fecha se pueden ver las tortugas que suben y dejan los huevos. Sí, eso es noviembre y diciembre. Sí. Vienen, eso es lo y después que nos, dos meses nacen las... Esto es lo que les compartimos y nos contó esta persona que es local de acá, que bueno, es muy común el nido acá de las tortugas. Pero los invitamos, si hay alguien que tenga más información sobre esto, nos puede dejar en los comentarios y nosotros después lo fijamos para que quede ahí toda esa información, que bueno, siempre es bien recibida para saber cómo actuar y demás. Está muy bueno compartirlo, así que lo que quieran agregar, sacar, corregir y demás de lo que nos contaron es súper bienvenida y esperamos que hayan disfrutado mucho, mucho este momento como nosotros, que para nosotros fue mágico. Nos alegramos que también justo teníamos las cámaras y demás para poder compartírselos y nada, felices. Creo que era lo que necesitábamos también para despedirnos de la costa para ir a la sierra, como decir listo, esto era lo que... La mejor despedida. Estamos muy felices. Esperamos que lo hayan disfrutado ustedes también. Esperamos que te haya gustado el video y si quieres ayudarnos a sumar kilómetros, te invitamos a visitar la tienda de Adi por América. Tenemos una tienda en Argentina y otra para el resto del mundo. Dependiendo de dónde nos sigas, te dejamos los links en la descripción.